Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sin Barreras. Nosotros aquí felices como cada domingo, listos para brindarles mucha información sobre el tema de discapacidad. El día de hoy nuestro programa está dedicado al Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró el día de ayer. Para esto tenemos informes, notas interesantes para todos ustedes sobre este tema. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Bienvenidos, veamos los titulares. Hoy en el programa, seguimos presentando otro ejemplo de éxito y superación. Esta vez conoceremos a Jaime Cruz, un joven aficionado a los deportes y al arte. El surf, que es algo que a él sí le gusta, ¿no? Digamos, mientras que a mí realmente le tengo mucho temor al mar, ¿no? Él entra con una naturalidad y eso es algo que a nosotros nos sorprende. Para conocer más acerca del síndrome de Down, conversaremos con la doctora Gioconda Manacero, médico pediatra y especialista en genética. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome Down es una condición genética. Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas y las personas con síndrome Down tienen un cromosoma de más. Presentaremos un informe acerca de la labor que realiza la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Cuando nace mi hijo, Daniel, hace ya 26 años con síndrome Down, no había ninguna organización que viera por los derechos de estas personas. Entonces lo que hicimos fue juntarnos un grupo de mamás y de papás y de profesionales. Y como cada domingo, no podía faltar la agenda de la semana. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. El día de hoy nuestro ejemplo de superación es Jaime Cruz. Él tiene 20 años, es un joven con síndrome de Down y desde los 5 años practica deportes. Y uno de sus favoritos es el surf. Además de la natación y el tenis y también la gimnasia, me estaba olvidando. Veamos este informe que está muy lindo. El surf, que es algo que a él sí le gusta, ¿no? Digamos, mientras que a mí realmente le tengo mucho temor al mar, ¿no? Él entra con una naturalidad y eso es algo que a nosotros nos sorprende. Él no le tiene miedo al mar, digamos, para él el mar es algo que forma parte de él. Es un lugar donde él va contento, bien recibido. Mira, yo practico el surf, natación, tenis y gimnasio. El tema del deporte, nosotros siempre hemos incentivado, pero considerando qué es lo que a él le gusta. La natación a él le ha gustado, pero ha sido una forma de justamente que él pueda, digamos, desarrollarse. Y le gusta nadar y le gusta competir, él es una persona muy competitiva. En el nivel nacional he competido en Metropolitano, he competido a nivel nacional, fui campeón de mariposa. La natación a él le ha gustado, pero ha sido una forma de justamente que él pueda, digamos, desarrollarse, ¿no? Pero a pesar de que, digamos, ha sido, digamos, exigente, al final a él le ha gustado. Que parezca redundante, ¿no? Yo digo que Jaime es Jaime. No tiene que comparar a nadie. Él es él. Y él va a lograr lo que él se proponga. Thank you.
Jaime cuenta con el apoyo de su familia. Es un joven amante del deporte y además está trabajando. Él es muy, 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 se puede decir, efusivo, cariñoso, alegre y además el trabajo pues le encanta. Verdad que desde aquí un abrazo muy grande para ti, Jaimito. Te deseamos muchos, muchos éxitos. Sabemos que eres capaz de hacer más cosas todavía. Bueno, y ahora sí, nosotros nos vamos a una pausa y al regresar estaremos conversando con la doctora Yoconda Manacero, especialista en genética. Con ella estaremos conversando sobre el síndrome de Down. Ya regresamos. No desaproveches la oportunidad para descubrir personas diferentes que pueden enseñarte otra forma de ser feliz. Y en el marco de la celebración del Día del Síndrome de Down, justamente tenemos nuestra entrevista central con la doctora. Ella es médico pediatra y además es especialista en genética. Es la doctora Yoconda Manacero. La tenemos aquí en el set y estamos muy contentos de tenerla porque vamos a hablar justamente sobre todo lo que tiene que ver con el síndrome de Down y vamos a conocer mucho más acerca de este síndrome. Doctora, bienvenida a Sin Barreras. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero, las personas a veces no definen bien esto. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome Down es una condición genética. Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas y las personas con síndrome Down tienen un cromosoma de más. Y justamente el cromosoma de más es el número 21. Por eso también se llama trisomía 21, o sea, tri de 3, soma de cromosoma. Tres cromosomas 21, y por eso es que también se llama así, ¿no? Ahora, sí, sí. Justamente, y también por eso estábamos comentando en interno que el día, la fecha elegida para el Día Mundial del Síndrome de Down es marzo 21. Si lo decimos 21. En inglés, marzo 21. Sí, ¿no? Tres. Tres 21, por así eso es el día 21 de marzo, sí. ¿Cómo es un niño con síndrome de Down? ¿Cómo nace? Bueno, cuando nace un bebé con síndrome Down, en realidad tiene ciertas características que hacen que el pediatra, o bueno, en realidad cualquier médico, pueda reconocerlo de inmediato, ¿no? O sea, clínicamente el médico va a decir, este es un bebé con las características del síndrome Down. Si bien es relativamente fácil para un médico que ya ha visto otros bebés con síndrome Down decir, este es un niño con síndrome Down, sí es bueno saber que hay que, de todas maneras, confirmar el diagnóstico con un estudio genético, porque no existe solo un tipo de síndrome Down, hay varios tipos, y eso se define con la prueba genética. Tenemos que decirlo, Yoconda, que usted, bueno, tú tienes una hija justamente con síndrome de Down, tú estudiaste pediatría, sí. Eres médico en pediatría, pero luego estudiaste esa especialidad de genética. Exacto, o sea, yo era pediatra, y tuve mi tercer bebé, ya tenía un hijo mayor y una hija también. Y cuando nace Alejandra, fue una sorpresa. En realidad, creo que para cualquier mujer, cuando tiene un hijo, siempre lo humano es esperar al hijo pues perfecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nació Alejandrita y para mí fue una sorpresa. Pero yo puedo decir, después de 17 años de experiencia de mamá, ¿no? Aparte de mi experiencia de médico y de pediatra, de genetista, en fin, yo creo que mi mayor experiencia que me ha dado Alejandra es experiencia de madre, ¿no? De madre de una niña, ahora señorita, con síndrome Down. Y ya esa sorpresa pasó a ser orgullo, ¿no? Claro. De ver lo que es ahora Alejandra, ¿no? Alejandra ya va a entrar a quinto de secundaria en un colegio de educación regular, ¿no? Qué interesante. Uh-huh. Qué bien. Y dinos, Yoconda, ahora el tipo de terapias son importantísimas para un niño desde muy pequeño que padece justo el síndrome de Down? Bueno, para cualquier bebé que nace con el síndrome Down, lo más importante es, uno, la aceptación, ¿no? Dos, el amor que se le pueda dar.
y tres, las terapias. Las terapias son la parte fundamental porque ellos tienen una característica que es la hipotonía. Hipotonía significa que sus músculos son como que débiles y necesitan ejercitarse. Así como cuando uno quiere tener más músculos o los chicos quieren reforzar sus músculos, van al gimnasio y hacen ejercicios, exactamente lo mismo, ¿no? Y esa debilidad muscular se va superando poco a poco con los ejercicios que ellos van haciendo. Claro, ¿no? Y por eso es que también pues cuando tenemos aquí en el programa invitados con síndrome de Down o vemos algunos informes de campeonatos, vemos pues que realmente es una parte importantísima el que hagan deporte, hagan ejercicios y desarrollan unas habilidades increíbles. Sí, en verdad, ellos destacan en muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en natación, ellos pues ganan medallas en las olimpiadas, en gimnasia. Tenemos chicos que han incursionado en una serie de disciplinas deportivas, ¿no? Y bueno, y también en otro tipo de actividades como artísticas, ¿no? Por ejemplo, claro, los campeones de marinera, en fin. Pintura también. De pintura, exactamente. Uh-huh. Y poco a poco, gracias a la inclusión que se está dando, no solamente en el área educativa, sino en la inclusión laboral y social, ellos ya van ganando terreno, incluso están incursionando en una serie de trabajos, ¿no? Muchas empresas abiertas a que hayan justamente jóvenes trabajando con síndrome de Down, y eso es un avance, yo creo, bastante importante en nuestro país. Sí. Yoconda, ahora, ¿cuáles son otras características que pueden... por ejemplo, ya el padre, la madre saben que es un niño o niña, tiene síndrome de Down, pero supongo que esas características con las que ellos pues, recién nacen, también de repente por ahí van a aparecer otras afecciones que se van desarrollando y que hay que cuidarlos, ¿no? En alimentación, por ejemplo. Efectivamente, o sea, cuando nace un bebé con síndrome de Down, ellos van a tener que pasar una serie de evaluaciones, ¿no? Médicas, de repente pues por el cardiólogo, por el oftalmólogo, por el neurólogo, por el endocrinólogo, porque hay ciertas patologías que se asocian, no necesariamente, pero sí en un porcentaje. O sea, pueden tener, de repente el 50% de los bebés con síndrome de Down pueden tener un problema de corazón. Entonces todos tienen que pasar por una evaluación cardiológica y así con otro tipo de patologías, ¿no? Pero pudiera ser que no tengan nada, que solamente tengan su tercer cromosoma 21, pero que todos sus órganos sean sanos, ¿no? Antes, hace muchos años, yo recuerdo además que se decía que los niños con síndrome de Down no tenían larga vida. Pero eso ha ido cambiando, ¿no? Eso ha ido cambiando a raíz de que ahora si el niño se le detecta un problema de corazón, por ejemplo, entonces se le opera, como cualquier otro niño, ¿no? Entonces... lógicamente la sobrevida pues ha aumentado. Ahora tenemos personas con síndrome Down que superan los 60 años, ¿no? Antes no se pensaba eso. La Sociedad Peruana de Síndrome Down tiene inscritas 3.500 familias, un poquito más, pero alrededor de eso. Y de esos hay de todas las edades, ¿no? Y entonces hay personas que tranquilamente pues llegan a la base 6. Claro, ¿no? Además hacen ejercicio, cuidan su dieta, tienen una vida alegre porque están pues con toda la sociedad, se integran con facilidad, que es importante. Sí. Los niños se integran con mucha facilidad, los niños con síndrome de Down. Bueno, dependiendo de la aceptación, digamos, de la sociedad, ¿no? Ahora creo que nuestra sociedad es más abierta. ¿Sí? Claro. Y eso es lo que buscamos. Y eso es lo que buscamos también aquí en Sin Barreras. Yo cuando antes de despedirnos algo pequeñito, ¿cuántos niños aproximadamente nacen en nuestro país con síndrome de Down? Aproximadamente, estadísticamente a nivel mundial, porque esto es mundial, uno de cada 650, 700 niños en general nace con síndrome Down. Quiere decir que en el Perú nacería uno cada día, ¿no? Y si eso lo llevamos a cifras, podríamos decir que extrapolando a nuestra población de más de 30 millones de peruanos, deberíamos esperar tener 30.000 personas con síndrome Down. Para finalizar, un mensaje pequeño para todas las mamás, papás que nos están viendo y la sociedad en general, tú como madre de una niña, una joven con síndrome de Down y además como especialista y doctora. Bueno, mi mensaje sería que todas las personas deberíamos de ser más abiertos, ¿no? Abrir los brazos a cualquier persona que tenga una diversidad, ¿no? Entonces las personas con síndrome de Down son seres humanos igual que todos. Y esperan eso, una apertura, tanto en el área educativa, social, laboral, emocional, en fin, en todo ámbito, ¿no? Muchísimas gracias, Yoconda. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y que siga la celebración toda la semana. Gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya estamos regresando con mucho más
en Sin Barreras. El síndrome de Down es una de las causas más comunes de anomalías congénitas en los seres humanos. Seguimos con el programa, amigos, y en este bloque vamos a presentarles un informe sobre la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, una asociación civil sin fines de lucro, que actualmente agrupa a más de 3.300 familias en todo el Perú. Veamos. Liliana Peñarrera, presidenta de la Sociedad Peruana de Síndrome Down, que este año está cumpliendo 20 años desde que ha sido fundada y que estamos celebrando el 21 de marzo el Día Internacional del Síndrome Down. Cuando nace mi hijo, Daniel, hace ya 26 años con Síndrome Down, no había ninguna organización que viera por los derechos de estas personas. Entonces lo que hicimos fue tener juntarnos un grupo de mamás y de papás y de profesionales para poder trabajar sobre el intercambio de información que podíamos tener, ¿no? Y para darnos ayuda mutua, apoyo, en fin, así nació. En la Sociedad Peruana de Síndrome Down, desde que hemos empezado a trabajar, hemos tenido algo que llamamos Escuela para Padres, que es una reunión mensual con padres de familia. Esto empieza desde abril a noviembre. Y tenemos también encuentro, recibimiento de familias, que es para las familias que tienen sus bebés recién nacidos, o incluso a veces nos visitan madres que están esperando sus bebés y que saben que van a tener síndrome Down hasta los 5 años más o menos. Y entonces lo que buscamos es promover que haya un apoyo, un círculo de amistad y de apoyo de acuerdo a dónde viven y de acuerdo, en fin, a las cercanías que pudieran tener ya como personas, ¿no? Consideramos que es muy importante sentir que no estamos solos. Que todas las personas somos ciudadanos con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y que la etiqueta de discapacidad o de síndrome Down no tiene por qué hacernos menos, ni la mirada de la sociedad tiene que ser de pobrecitos, hay que dejarlos así porque no saben, ¿no? No son niños grandes, pueden llegar a ser adultos capaces de tomar sus decisiones y ese es el reto de las familias y de la sociedad, ¿no? Hola, soy Ofelia, mamá de Álvaro, de Gabriel y de Julio. Álvaro tiene 23 años y es un fotógrafo, ha estudiado fotografía, le ha costado mucho, le ha dedicado tiempo, le ha dedicado esfuerzo, energía, pero lo está consiguiendo cada día mejor, cada día toma mejores fotos. ¿Es lo que quiere hacer? Sí. Hola, mi nombre es Carla Mars, Sin Barreras. El 21 de marzo es el Día Mundial con Síndrome Down. Todos los chicos con Síndrome Down deberían estar en ese día 21 y celebrar nuestro gran día. Un gran trabajo el que realizan todos los que conforman la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, cuyo único objetivo es brindar información, orientación y apoyo a las personas que padecen de este síndrome. Y por supuesto también a sus familiares. Justamente ayer se estuvo celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down, así que feliz día para todos ellos. Ahora veamos qué tenemos esta semana en nuestra agenda. Agenda Sin Barreras.
Del 24 al 30 de marzo se realizará la Copa Libertadores de América, fútbol 5 para personas con discapacidad visual, en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El evento es organizado por el Club Deportivo de Personas con Discapacidad Visual Costa Azul. Participan equipos de Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y México. Hasta el 31 de marzo se realizará la Expoferia de Artesanos y Microempresarios con Discapacidad en la Victoria Discapacidad y Desarrollo, organizado por la Asociación Arte Pyme, en coordinación con la Gerencia Empresarial de la Municipalidad de la Victoria. La mencionada feria se encuentra ubicada en el Boulevard Palermo, cuadra 3 de la Avenida Canadá, Distrito de la Victoria. En el marco del Día Nacional y Mundial del Autismo, la asociación Soy Autista y Qué realizará el 28 de marzo a las 5 de la tarde el Urban Blue Day en el Skate Park de Miraflores, actividad que reunirá a destacados skaters y jóvenes con autismo en espectaculares demostraciones de su talento para este deporte. Fechas como la de ayer, en que se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down, son muy importantes porque dan a conocer justamente las diferentes discapacidades. Es parte de la vida, nosotros tenemos que conocer sobre cada una de ellas, también tener en cuenta que hay muchos tipos de discapacidad y que todas las personas en algún momento de su vida pueden padecer alguna, por un accidente, por la edad o por diferentes condiciones que se puedan presentar. Siempre hay que estar enterados, hay que conocer y hay que integrarnos. La sociedad peruana debe de crecer cada día más. Todo dependerá de cada uno de nosotros, de que seamos tolerantes, inteligentes, seamos solidarios y, por supuesto, estemos informados y conozcamos también las personas con discapacidad nuestros derechos. Nos vamos ahora sí hasta el próximo domingo y de todas maneras pues desearles que el resto del día la pasen muy bien. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 619-0707, anexo 5009. También tenemos nuestro correo electrónico, sinbarreras@tvperu.gob.pe. Y también en el Facebook siempre estamos colgando cosas interesantes para ustedes. Así que no dejen de ingresar, nos encanta tener muchos amigos. Será hasta el próximo domingo, siempre por TV Perú. Mucho más que ver. Se quedan con un video, así que disfrútenlo.